y lo buscará pechar este sábado en Andorra a serie de 6 derrotas tu equipo, a última en Sar frente a Estudiantes. Los compostelans, que estuvieron a piques de facerse tu encontro, acabaron perdiendo por 4 puntos na prórroga. Nacho Lloveta asegura que o vestiario non baixará os brazos a 5 xornadas de que remate a liga. O pivote cree que o equipo lle está faltando sorte en partidos que se deciden por detalles. Estas 3 pruebas últimas nos está faltando un poquitín de suerte, ¿no? Yo creo que el equipo está trabajando bien, hemos hecho minutos muy, muy buenos, pero bueno, al final se está viendo que se decide por pequeños detalles, ¿no? Por un tiro libre, una última acción, una última defensa, o sea, por a veces hasta un poco de pillería, ni siquiera ya temas de juego, ¿no? El equipo para nada baja los brazos, creo que estamos trabajando bien, que estamos con ganas de seguir compitiendo y bueno, yo creo que el equipo quiere seguir haciéndolo, queda muy poquito, queda un mes y queremos acabar bien y con buen sabor de boca. O primeiro, o equipo quere romper la mala dinámica de resultados dos últimos partidos. Pepe Pozas asegura que competirán en todas as pistas co objetivo de chegar con opcións o remate do encontro. Creo que vamos a todos los campos a competir y lo de siempre, al final es intentar llegar al final del partido con opciones de ganar. Entonces, bueno, nos estamos preparando bien para esto que tú dices, un equipo de playoff que tiene un montón de jugadores de gran nivel, intentar ganarle allí, que bueno, los últimos años siempre se nos ha dado no tan mal. Vence usted en poucas opcións de xogar no que resta de temporada. O lituano estará de baixa entre 3 e 6 semanas. Sofre un importante hematoma con inflamación no cuádriceps dereito. O xogador mancouse en Guipúzcoa. A máis da saída a Andorra deste sábado, o Obradoiro quedanlle outros 4 partidos. Moncho Fernández agarda que o equipo recupere a confianza. Hombre, claro, ¿qué pasa? Sí, lógicamente. No sé si ansiedad es la palabra, frustración por perder, ¿no? Como pierdes, ¿no? Es que siempre os digo lo mismo, la diferencia entre ganar y perder es absoluta, es enorme, es blanco y es negro. Pero el meter un tiro libre, el que no te piten aquella falta, el que no se te resbale el balón de las manos en una bandeja, pues eso es un detalle nimio, ¿no? Nimio, pero que condiciona. Que condiciona al que lo veamos o blanco o negro, ganar o perder. O equipo de Moncho Fernández resiste selle a victoria número 12. Leva 6 derrotas consecutivas e perdeu os 3 últimos encontros na prórroga. Pro máximo anotador do cadro santiagués, Matt Thomas, só hai que pulir pequenos detalles. You know, one loose ball, one layup, one free throw. And that's what decides it. You know, the margins are so small and it's difficult. You know, coming on the short end of that the past 3 games, but we just got to continue to work hard and believe in what we're doing. And hopefully, you know, here down the stretch in our last 5 games, we can come out on top in those close games.